유진 씨, 네. 뭐 하세요? Es que quiero comer un bingsu, pero es muy difícil de conseguir el hielo. 제가 기계 없이 쉽고 편하게 맛있는 빙수 만드는 법 알려줄게요. 정말요? 네. ¿Puedes preparar un bingsu sin máquina? 네. A ver, ¿cómo será? 네. 그럼 알려주세요. 네, 알려드릴게요. Cuando el calor llega a Corea, las calles de las grandes ciudades se llenan casi instantáneamente de carteles anunciando el mismo producto, bingsu. Podría decirse que es una mezcla entre helado y postre, y hay de muchos tipos, de té verde, de fresas, de melón, de chocolate e incluso de tarta de queso. Pero si hay algo que podemos decir con certeza, es que están todos buenísimos. El bingsu es un postre que parece una bola de nieve gigante y se sirve en un bol decorado con ingredientes muy coloridos que le dan un aspecto alegre y muy apetecible. La verdad es que cualquier ingrediente le va bien, sobre todo si es dulce. No hay limitaciones. Pero hoy les enseñaremos una receta sencilla que solo requiere frutas, polvo de hielo de leche y algunos ingredientes dulces para la decoración. Uno, pero todavía no te puedo creer. Es que creo que lo más importante para hacer el bingsu es tener una ralladora o picadora de hielo, pero quizá pocos tengan esa máquina en casa, ¿no? 근데 빙수 기계가 있어야 되는 거 아니에요? 바로 이 지퍼백을 이용해서 만들 건데요. 여기다가 우유를 넣어가지고 얼려가지고 직접 손으로 부셔서 만들 거예요. 은호 dice que solo una bolsita de plástico con cierre y leche podemos elaborar la nieve de hielo para el bingsu. ¿Cuál será su secreto? 네, 은호 씨, 그럼 먼저 오늘 재료 소개부터 해주시죠. 네, 수박 빙수랑 멜론 빙수 만들 거예요. Vamos a presentarles los ingredientes para hacer el bingsu de la sandía y el bingsu de melón. Ahora vamos a preparar el hielo para el bingsu. 네, 우선 우유를 부어주세요. En una bolsa de plástico con cierre, ponemos unos 400 mililitros de leche. La congelamos manteniendo una forma plana y regular en la nevera. Es preferible dejarla durante una noche o al menos 6 horas. Ahora vamos a preparar las frutas para el bingsu. 수박이랑 멜론 같은 경우는 빙수에 많이 쓰이는 재료죠? 맞아요. 그럼 먼저 과일부터 잘라볼까요? 네. Ahora vamos a cortar primero la sandía. 네, 수박을 반으로 자를게요. Primero cortamos la sandía por la mitad. Hoy no necesitamos un recipiente porque la cáscara de la sandía y del melón pueden ser un excelente recipiente. No se olviden de lavar bien la sandía entera y enjugarla con agua antes de cortar. 네, 멜론을 잘라볼게요. También cortamos el melón por la mitad. Y quitamos las semillas. Bueno, ahora la parte más divertida. Extraemos la pulpa con esta cucharita para obtener unas bolitas de fruta. 그럼 이제 한번 해볼까요? 네, 한번 파보겠습니다. 동그랗게. 그럼 이제 얼음 준비를 해볼까요? 네, 제가 어제 미리 얼려둔 걸 가져왔거든요. 와, Uno nos preparó el hielo de leche para ahorrar el tiempo. Muy bien, Uno, 잘했어요. Está muy congelada. Y ahora, ¿qué hacemos con la leche congelada? 그럼 이제 이 온 걸로 어떻게 해야 돼요? 이제 도구를 이용해서 잘게 부셔줄 수도 있고요. 아니면 손으로 그냥 이렇게 조금씩 잘게 부술 수도 있어요.
Primero golpeamos el hielo levemente con un mortero o un palo de madera o como es de leche, el hielo no está tan duro como parece. Se rompe fácilmente con las manos. 저는 손으로 쉽게 부서지네요. 네, 쉽게 부서지죠. 네, 이렇게 해볼게요. 네. Es muy fácil de romper con las manos. La textura del hielo es exactamente como la de la nieve. Para un bingsu original se usa agua, pero últimamente es más popular usar leche en vez de agua para añadirle sabor. Depende del gusto, pueden añadir unas cucharadas de leche condensada a la leche normal para obtener un sabor más dulce. Ahora que ya tenemos listas las frutas y el hielo, colocamos los ingredientes en los recipientes de fruta ya preparados. 그럼 먼저 얼음을 채워야 되는 거죠? 네. 얼음을 넣어볼게요. 네. Primero llenamos el bol de fruta con los copos de hielo. Se derrite rápidamente, así que la velocidad es importante. Ahora ponemos encima las bolitas de fruta, un chorro de leche condensada para decorar. 이제 과일 넣어볼까요? 네. Ahora hacemos lo mismo con el melón verde. Ahora llenamos el bol de fruta con los copos de hielo. Ahora ponemos las bolitas de fruta. Ahora decoramos una bola de helado. Les recordamos de nuevo los ingredientes. Ahora es la hora de probar. 그럼 우리 한번 맛을 볼까요? 네. 너무 기대돼요. De verdad tiene muy buena pinta, ¿no? Para comer el bingsu, primero hay que mezclar bien los ingredientes. Les recomiendo probar este plato perfecto para el verano, especialmente es muy buena para compartir entre sus amigos o familia. Por favor, subscribe. Por favor, suscriben a nuestro canal de YouTube de KBS World Radio. ¿Cómo 인사할까요? 네. Hasta luego. Chao, chao. Chao.